Hola, 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 traders. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo andan? Bienvenidos a los nuevos ingresantes y gracias por estar allí. Vamos a sacar. ¿Cómo están? Acá estamos. Hello. Gracias a todos y todas por estar. ¿Cómo andan? Espero que me escuchen bien. Hoy pudimos resolver el tema de el audio mono. ¿Cómo andan todos? Gracias por estar por ahí, Pablo. ¿Quién más está? Bueno, Pablo, Jet. Todo lo que esté del otro lado. 1210, Adrián. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Arranca el HK. Una vela ahí media roja. Estamos en 5 minutos. Vamos a setear, como siempre, nuestro gráfico. Nuestro gráfico. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá el HK. Tenemos como que funciona todo. Vamos que funciona todo. Uy, esperen que toque cualquier cosa. Este es el futuro. Este es el que tenemos que poner. Venimos de aquí. Y este es el que tenemos que poner. Vamos a mover esto para aquí. Espero que no me mueva. Ahí está. A ver ahí. Bueno, genial. Se ve. Me veo como un poquito grande, me parece. Ahí. Ahí está. Espero que se vea. Que se vea mejor. ¿Cómo andan todos y todas por esos lados? Espero que bien. Esperen que me deben estar escuchando con la música de todo. Un segundo. Ahora sí. Bueno, arranca el HK con una vela bajista, una de 2 minutos bajista y una velita. Está formando ahí también con un poco de ganas de bajar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cayó mucho el día jueves pasado, cayó muchísimo. Una aclaración, ya que tengo acá el franco suizo. Recuerdan que yo les dije que esta era una muy buena zona para comprar si el precio caía hasta aquí abajo, así hasta aquí, hasta esta zona de la media móvil de 200. Para que recién me ven y los que recién entran al mundo de las inversiones. Lo que tengo acá es un gráfico de velas japonesas y estas líneas que ven son medias móviles, ¿sí? Medias móviles simple. Si no saben de qué estoy hablando, entren a la página inversionesenelmundo.com y ahí pueden poner medias móviles y hay un post que les explica qué son las medias móviles. Yo uso tres medias móviles simples. La de 8 es de 20, la amarilla es de 8 periodos y la celestita ahí abajo que está plana de 200 periodos. Así que esa fue una muy buena zona de compra. Vamos a ver si ahora el precio se logra subir a la media móvil de 8, que fue lo que hablamos ayer en el Meet. Gracias a todos los que participaron, gracias a todos los chicos del SUTA y a todos los que participaron de Discord también en el Meet de anoche. Estuvo muy bueno, espero que les haya servido. Ahí vamos a ver si podemos tomar una micro tendencia, una mini tendencia alcista. Si es que el precio logra subirse a la media móvil de 8 y vamos a ir tradeándolo como un campeón. Gracias, Francho, por ese host. Gracias por los hosts, amigues. Pablo, ¿qué short? Puede cerrar el short. ¿Qué short, amigo? Amigo Pablo. ¿Cómo andas, Franco? ¿Qué short, Pablo? No, no, no me acuerdo. ¿Qué hace, Bragueta? ¿Cómo estás, amigo Leo? Gerdela. No, Gerdale. ¿Cómo estás, Gerdale? Hola, Fit. ¿Cómo estás, Fit? Adrián, ¿cómo andan todos y todas? Juancho, querido. Esperen. Bueno, nada, Franco Suizo, vamos a tenerlo ahí. Estamos en diario tradeándolo. Vamos a ver si esto banca a la media móvil de 200 y sigue hacia el alza. Tenemos acá de margen $10. Es un poquito bastante por la cuentita chiquita que tenemos, pero bueno, no importa. Vamos a bancar por ahora. No recargué, no recompré, no voy a hacer nada porque quiero ver, como les decía antes, cómo se comporta el precio frente a la media móvil de 20. Y la de 8. Así que atento. Bien, volvemos. Volvimos. HK, escenario medio bajista. Acá vamos a poner al ruso porque tenemos también posiciones en el ruso. Bastante. Uy, me estoy confundiendo de. Esperen, esperen, que me confundo de teclado. Esperen, esperen, que esto no es fácil. RU2K. EOS. Hermoso movimiento, les dije, banquen, banquen que va, miren, ahí está mi dibujito de la otra vuelta que lo analizamos, ya estamos en positivo, vamos a bancarlo, acá también estamos en time frame diario, así que
Tranquilo la bocha. Yo le dije, recompren acá, recompren acá, recompren acá. Si estaban fuera del mercado, bueno, ahí tienen. ¡Pum! Salió disparado. Vamos a ver hacia dónde nos lleva. Acá exactamente lo mismo que en el franco suizo. Vamos a ver cómo el precio se comporta con la media móvil de 8 para ver si podemos capturar esa tendencia. Ahora lo digo libremente y lo puedo hablar más tranquilo porque ya lo expliqué, por lo menos a los chicos de Suta, ya lo expliqué cómo opero esos movimientos. Así que bueno, ahora es una cosa más que voy a ir comentándoles para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Salitrade, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Matitude. Warich. ¿En cuál entraste, Warich? ¿Cómo puedo ingresar al grupo de Discord? Lupo, ¿cómo estás? Pone signo de exclamación Discord. A ver, signo de exclamación Discord, ¿funciona? Signo de exclamación Discord. No, no funciona. No. Hay un post. Entra acá, mira. Entra acá. Miren. Vienen acá, inversionesenelmundo.com. Enter. Presiona ahí, enter. Miren ahí. Espero que todos estén ganando criptos. Gracias a mi amigo Sergio que les da toda la data de cómo ganar ingresos pasivos. Pones acá, pone Discord. Discord, sí, hay que escribirlo bien, es importante. Enter. Y acá ponen suscripción gratis a Twitch. ¡Pum! Bueno, no le den bola ahí a la propaganda. Y siguen todos estos pasitos. Tiki, 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 tiki. Tranquilos. Ahí. Y ahí les va a dar paso a paso cómo poder sumarse al grupo de Discord. Se tienen que suscribir primero al canal. Suscríbanse al canal. Y luego van a su poder sumarse al grupo de Discord. Vamos a revisar un poquito las criptos. Bitcoin. Bitcoin. Viene queriendo, viene queriendo. También me gusta. Vamos a ver si se sube aquí también a la media móvil de 8 y toma un impulso apoyándose en la misma para ver si llegamos a un nuevo máximo. Sería ideal que vaya por allá por la zona de los 70.000. Estoy recomprado. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Por ahora todo sigue alcista, todo sigue demasiado igual. Fue una buena oportunidad para los que estaban afuera que puedan entrar. Ah, ya estás, compraste en el franco suizo. Vamos, Warich, vamos. Me encanta que puedan sacar buenos resultados. Ethereum no para. Ethereum no para. Es tremendo. ¡Boom! Miren lo que. No, no, no. Bestial. Bestial. Ethereum. Yo acá estoy afuera. Es así. Estoy afuera. ¿Qué le vamos a hacer? Seamos fuera de la copa. No pasa nada. EOS, bueno, esa es la que vimos recién. Doge, ¿cómo está Doge? También. Están todos haciendo un movimiento alcista tremendo. Dash. Bueno, nada. ADA. Sigue ahí medio en rango. Atento al rango de nada. Atento a esto. ¿Sí? Vamos a marcarlo por acá. Perdón. Este no es. Quiero tomar un canal paralelo. Acá. Esperen, me confundo de teclado. La conferencia. Atento a esto. ¿Sí? Nada. Presten mucha atención a esto. Puede que el precio haga esto. ¿Sí? Y en algún momento haga o un breakout a la alza o un breakout a la baja. Así que presten, estoy en diario acá. Así que presten atención a este movimiento. Si quieren tomar movimientos cortos, pueden hacer esto: de vender en el techo, comprar en el piso. ¿Sí? Pero siempre tengan en cuenta el breakout. Si no saben qué es lo que es un breakout, avísenme y yo lo explico un día y lo vemos en vivo, en directo. Y si no, en el Suta también los explico. Los chicos de Suta deberían saber todos qué es un breakout. Espero que sí. Y si no, me escriben right now, urgente, hoy mismo. Che, Fabri, no sé qué corno es un breakout. Y yo les explico. Ya arrancó el mercado. Gracias, mente. Esperen. Uf, bajista. Y bueno, vamos a la baja. Vamos a la baja. Vamos en un short. Vamos en un short. Miren cómo responde ahora, 122 milisegundos. Igual estamos medio ahí altitos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Bancan? ¿Entré muy anticipado? Vamos a poner ya mismo un stop loss por la zona de $5. 5, casi $6 acá arriba. Ah, estamos bien. Estamos bien. Si se me da vuelta, la vamos a pelear, amigos. El ruso, miren el ruso cómo estoy compradísimo. Estoy compradísimo en el ruso. Vamos, que esto cae. Vamos. ¿Qué cripto ves con entrada para hold? Fran, ahora te respondo.
Déjame que operamos acá el HK y te respondo y vemos qué criptos hay para hold. Vamos, el BHSI positivo. Tenemos todas a favor. Vamos, vamos. Estamos en 3 dolaricos con 40. Cruzando el disco. Che, el dólar australiano pegó ahí un buen impulso. Interesante, ¿eh? También ganando las media móvil de 8. Estamos acá en media hora, en 30 minutos. Interesante después para ver el dólar australiano. ¿Cómo andan todos? Bien, espero que estén bien. Espero que hayan disfrutado el finde. Hayan pasado con los seres queridos. Yo anduve por la zona de Pilar, si alguno conoce por acá. Muy lindo lugar. Vamos, vamos que cae. Vamos, amigo, que viene. Yo puedo relatar. Podría ser un relator de trading, ¿no? Y viene formándose en la segunda vela, 2 minutos luego de la apertura, sigue bajista. Qué delirante. Qué delirante. Bueno, vamos a ponernos un poco serio, tranquilos. Sí, dice Jet. Vamos a tranquilizarnos. Nos tranquilamos. Meditamos un poquito, respiramos hondo. El precio se va a mover a favor. Siempre se va a mover a favor. Somos felices. Y tenemos una mente millonaria, como me gusta decir a mí. Vamos que cae, va a rebotar. ¿Qué estamos? $5. Ya apostamos, ya estamos un 1 a 1. Estamos un 1 a 1 y ¿saben qué? Voy a ir vela a vela. Vamos a ir vela a vela. Si esto se revierte, bueno, que se revierta, no, no me importa. Vamos a llevarlo vela a vela. Uy, ganó. También hablamos en el Meet, trailing stop, ¿se acuerdan? Trailing stop, vela, vela. Bueno, ok, acá tenemos un trailing stop manual, no es técnico. Vela de 5 minutos, falta un minutito para que se forme. Por ahora estamos ahí con un 1 a 1 de riesgo-beneficio. Bastante bien, podría cerrar la operación. Voy a esperar un impulso más, a ver si me da un movimiento bajista más. Y probablemente cerremos. El trade, amigos, Fabri, ¿no sos de ponerle trailing como Sergio? No, técnico no me gusta mucho porque acá ya la historia me dice que no resulta mucho. Así que no, ahí va, vamos al otro. Vamos al otro, si me saca, me saca. Bueno, me sacó. Ven, fíjense lo que pasa. Si yo hubiese puesto trailing stop rápidamente, que fue lo que hice ahí manual, me hubiese sacado rápidamente. Pero lo que voy a hacer ahora es tratar de tradear esta vela de 5 minutitos. Tremenda violencia bajista. Vamos a volver a meter un short más. ¡Pum! 1,61. ¿Esto va a querer revertir en algún momento? Está difícil, ¿no? En algún momento va a querer revertir. Ahí. ¡Pum! Un poquito más. Vamos a dejar que cierre y que se forme la vela de 5 minutos. Ya teníamos los tres impulsos ahí, ¿se acuerdan que hablamos en el Meet? Condición de salida, tres o más velas a favor. Si bien esta vela no termina de formarse, bueno, yo prefiero a veces no arriesgar demasiado. Ok, esto parece que se va a seguir cayendo o va a revertir. No hubo continuación. Eso es importante, algún día vamos a hablar de la continuación. ¿Qué pasa con con el tema de la continuación de una vela? Las probabilidades que tenemos ahí en ese sentido. Bien, vamos a meter un nuevo short. Vamos a seguir bajista. 1, 2, 3. 3 vela bajista. Esto va a querer revertir. ¿Y el tacómetro qué nos dice? El taco venta fuerte. Igual el taco es medio panqueque, ¿eh? A veces se panquequea ahí. Tu experiencia con el trading. Mente, ¿quieren que les cuente la experiencia? No, acá. En este índice puntualmente, como es muy volátil, y mete reversals tremendos, cada vez que yo, me pasó mucho el año pasado, por ejemplo, cada vez que me metía un trade con trailing stop, me sacaba rápidamente, me dejaba fuera y seguía el movimiento en el cual estaba originalmente, o sea, en el que pensaba moverme originalmente. Entonces, es complejo, es complicado poner trading técnico, o sea, activar el trailing stop técnico así como hace Sergio, por ejemplo, no me dio muchos resultados, por eso trato de no hacerlo ahora y trato de cerrar manual. Esto va a querer ir a buscar las medias móviles rápidas, ¿no? Tenemos 1, 2, 3,
varias velas consecutivas rojas. Voy a hacer un intento para buscar un retroceso. Voy a hacer un intento. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. A ver, espero que no me saque. Este sí lo puedo llevar si quieren con trailing stop técnico. Para ver a dónde nos lleva. Ese sí, por ejemplo. Fíjense, vela de 5 minutos no tuvo continuación. Eso no está muy bueno. Pero bueno, no importa. Tenemos ahí una caída bastante brusca. Esperamos que esto siga una continuación. Voy a ver si puedo tomar un movimiento más. Y si no, cerramos. Me cerró, ¿ves? Ahí me sacó. Stop, training stop. Técnico. Y como es muy volátil, me saca y me deja fuera. Vamos a ver qué es lo que hace. Me escuchan bien, ¿no? Todos me escuchan perfecto. Me escuchan óptimo. Optimus Prime. Che, la otra vez pasó Marquitos Emi. Y yo tenía muchos quilombos técnicos y no le pude dar mucha bolilla. Así que, Marcos, si estás algún día por aquí, avísame y te sumo. ¿Vieron cómo me dejó afuera? Y esto se puede ir long, buscar un retroceso. ¿Es mucho riesgo? ¿Ir a buscar la media móvil de 20? ¿Es mucho riesgo? $4. Sí, era mucho riesgo, me parece. Vamos, vamos. Un poco más. Vamos, amiguito. Un poquito más. No estoy prestando mucha atención al chat. Así que, a ver, ¿qué me cuentan? ¿Rebotará en el R1? Comprendo, ok. ¿Rebotará? ¿No rebotará? Ahí va. Vamos que vamos. 71. Boom. Un poco más. No, 50 centavos. 50 centavos. No pasa nada. Está en S1. Yo vengo probando a veces el training stop, pero hay que ver porque a veces te salva y otra te perdés un remoneto. Sí, así es. Por eso pueden usar una técnica de training stop manual, como lo vimos los otros días, vela a vela, por ejemplo, o usando las medias móviles rápidas. Así que nada, después en algún momento se los explicaré también. Gracias por estar. Somos 120 personas. Gracias por estar del otro lado. Muchas gracias. Valoro mucho su tiempo. Vamos a ver si hace un rebote de gato muerto. Yo debería volver a comprar un short. No creo que esto revierta al 100%. Vamos a ver en diario cómo quedamos. En diario metió ahí vela bajista. ¿Va a bancar esta zona y va a seguir subiendo? ¿Qué va a hacer? Siempre es un misterio. Nunca sabemos qué va a hacer. Va a revertir al 100% y voy a tener que bancar esta posición y ver si puedo salvar otra vez. No puede ser, no. Ahora sí quedé. Miren, con un $21. 21. No puede ser tanto, cayó tremendo. Brutal. $21 de riesgo hasta allá arriba. ¿Y cuánto tomamos hoy? $10 en ese movimiento. Ok. Vamos, amiguito. Vamos. Ah, tenemos que ver cierre de mes. Importantísimo. Espero que todos hayan hecho balances y hayan revisado su mes. El anterior, ¿no? Que pasó en abril. Arrancamos mayo. Arrancamos un nuevo mes, nuevas oportunidades para corregir y ajustar cuestiones que hagamos hecho relativamente mal o no tan bien el mes pasado. Así que es importante que revisen el balance de su cuenta. Si están en este broker, en el SG, el London Capital Group, todos los fines de mes le manda un reporte, un resumen que está muy bueno, que yo lo uso mucho para poder revisar y ver qué corno hice durante el mes y tratar de ajustar las cagadas que... O las cosas que no hicimos demasiado bien. Horrible el balance. Bueno, Walter, está bueno, pero está bueno. A ver, horrible el balance. Pero ¿sabes qué? Eso es una condición favorable. Identificar que
No fue bueno. Pero está bueno que también miren por qué no fue bueno. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué los llevó a tener esos resultados? El mío también fue malo, fue muy malo. Y yo pude identificar. Miren, vamos a ver. Últimos 2 meses. Miren. Esperen, porque esto es. Primero de abril, mayo, al 30 de mayo. Miren, $24 abajo. $24 abajo en abril. Desastre. Pérdida máxima, $30. Un desastre. ¿Por qué? Porque dejé correr una posición, un movimiento en contra. Y siempre pasa estas cosas. Cuando no tenemos margen, pasan esto. Si no sale, la pérdida es grande. Entonces, eso hay que tratar de evitarlo. Tenemos que tratar de evitar eso. Yo al menos tengo que tratar de evitar eso, sobre todo cuando la cuenta es chiquita. Entonces, miren esto. Pérdida máxima, $30. Ganancia máxima, $2. Está bien, tuve una tasa de efectividad mucho más alta, digamos, ¿no? Porque tengo más ganancia, más operaciones ganadoras que pérdida, pero es por la estrategia. Pero una que hice mal, que fue dejar correr una posición en contra, ¡pum! Pega y pega duro. Mes anterior, abril, marzo, al 31 de marzo. Hey, ¿cómo que no hay? ¿Cómo que no hay? 31 de marzo. Primero del 31 de marzo, no tengo data. Bueno, no hay historia acá. Pero también me fue mal. Tengo como, estoy como 40 abajo, creo que de marzo. Bueno, no importa. Hoy es hoy. Gracias, Jet, por el host. Hoy es hoy. Es parte de la Jet. Vamos a ver si me da un impulso más bajista. Vamos a checar. Vamos, no te me pinches, no te me pinches. Bueno, ¿qué te parece Ichimoku? Ichimoku. Y Ewa. Y el indicador de grietas para day trader 15 minutos. Mira, Ichimoku nunca lo usé para day trading. Primero. Lo usé mucho cuando arranqué al indicador de Ichimoku, pero lo usé en un mercado, me parece que no fue favorable y nunca me dio resultados. A mí, al menos, nunca me dio resultados. El Ewo no lo conozco, así que no podría decirte. Si vos querés operar en day trading, te conviene ir más a una técnica más de scalping, ¿sí? Podés adoptar estas técnicas que nosotros mostramos acá, Buy Hulk. Buy Hulk. O si no, la turestrategia que muestra Sergio es bastante efectiva. Y si querés ir a algo bien, bien seguro y que tenga mucha efectividad, velas de cola, que es lo que muestro yo acá en los vivos y están en la página de Inversiones del Mundo. O si no, en el SUTA también lo explicamos siempre. Así que te recomiendo que vayas por ese lado, o si no, alguna técnica de scalp. Pero yo te diría que no vayas en day trading con operando Ichimoku, porque me parece que no te va a dar resultado. Y Ewo no conozco. No, la verdad que no lo conozco. VWAP para scalping anda bien. Ok. Trader Ezeus, ¿cómo estás? Fer, hago un video en el canal de cómo vender en Bittrex. Ok, miren ese movimiento. Vamos, nuevo impulso bajista. ¡Boom! Vamos a ajustar esto stop loss a break-even rápidamente. Y si me sacan, no me importa porque quiero asegurar mis 10 dolaricos ganados, que no está nada mal. Vamos, vamos. No te reviertas. Banca, banca un poco más. Banca un poco más. ¿Qué hora es? 45. Me va a sacar el hijo de mí. Tiene ganas de subir. Ahí está, me sacó. Y ahora va a ser cayendo. Es lo que normalmente pasa. Stop loss, ahí me avisa. Me meto con el stop loss. Vela de cola, atención, vela de cola, posible vela de cola en 5 minutos, pero no, recién van 3 minutos, así que falta todavía para esto. Me sacó el malo, el malo, el malo.
Bueno, vamos a bancar acá. Vamos a revisar. Ya hicimos nuestras tres operaciones. Bastante bien. $10 con 36. No está nada mal. Creo que mejoramos un poquito. Fue un buen impulso. Tenemos que lograr. Pero esto es hoy. Sí. La mayor fue de 7,66. Tenemos que lograr tener una operación que tenga por lo menos $20 de ganancia. Así que en algún momento hay que hacer eso porque arrastramos una pérdida grande. Sí, estamos hoy en el HK durante todo el año en $14 abajo. Así que hay que mejorar ese resultado, amigos. Vamos a ver hoy. Bueno, okay. Arrancamos al menos el mes con el pie derecho. Eso está bueno. Eso está bueno. Espero que ustedes estén bien. Gracias, Tredercius. Sí, se grabó, después lo subimos para que lo vean. Se me pasó, prefiero cerrar y no dejar correr. Ok, muy bien, Walter. Así es. ¿Y qué hago con mi script? ¿Qué es eso? ¿Qué haces con Mu? ¿Qué estás comprado en Mu? ¿Micron Technology? Hola, FM Thor, ¿cómo estás? Más dos en esos dos short. ¡Vamos, Warichi! ¡Vamos, Nico! Genio. Practicando la chica. Cuatro virtual verde por hoy. Bien, FM Thor. Bien. Es importante mantenerse en práctica siempre, siempre. Ah, ¿qué hago con mi short? Bueno, pero ya está. Te fue bien. Si estabas en short, fue un movimiento muy lindo. Fabri, además de la chica, ¿qué índice se puede tradear a esta hora, parecido al RUS? Te diría que te vayas a Forex, Iván. Revisa Forex. O si no, el dólar, el Australia 200 abre un poquito antes, abre 9 y media. Ese también lo puedes operar, es mucho más tranquilo y menos volátil. Y tiene incluso menos margen también. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por pasarte. ¿Cuál es la plataforma esta? Es un broker que se llama LSG. Está todo acá en la página de entrada, inversionesenelmundo.com. En la lupita pone LSG. Bueno, si pongo LSG va a salir de todo, pero. Acá, mirá, acá hay un post muy lindo donde elegimos, analizamos varios brokers y explicamos por qué elegimos este broker para tradear o estos brokers para tradear. Hay mucha información. Si quieren, entren a la página inversionesenelmundo.com, si no, al canal de YouTube, Inversiones en el Mundo. En YouTube también hay muchísima información. Esto sigue cayendo mal, pero vamos a revisar. Me habían dicho que se cae el ruso también. Se cae el ruso y tiene algo de volumen. Tiene algo de volumen. Vamos a. Voy a dejar acá un stop loss ahí. Viene el franco suizo hermoso. Que sigue cayendo violentamente. Bueno, ya está, no, ya está. Estamos afuera. Que pase lo que pase. ¿Qué cripto podemos entrar para holdear? Era alguien me había preguntado. A ver si encuentro la pregunta. Esperen. Cerrado, $20. Vamos, Magnesio, $20 hiciste. Qué groso. Qué groso. ¿Qué cripto ves con entrada para Hold? Fran Tosu. Si estás por ahí. O bueno, para cualquiera que estén por ahí. ¿Qué cripto veo con posibilidad de Hold para entrar? Ahora vamos a revisar. Me da un poco de cosas dejar de operar esto, pero ya estamos muy alejados de las medias. Esto en cualquier momento va a ser la B, como dice mi amigo Sergio. Así que nada, no vamos a tomar riesgos ahora. Pero vamos a revisar qué criptos podemos considerar para hacer hold. Bueno, Bitcoin te diría que sin lugar a dudas. BTC sigue estando arriba, dio oportunidades, con lo cual Bitcoin creo que está bueno para tener y para ir a los 70 sin demasiados problemas. Nuevo máximo 68-70 me estaría bastante bien. EOS también te recomiendo. EOS puedes entrar para tener. Ya expliqué lo de las recompras. Hoy estamos en la zona de ya
continuar camino al alza, ¿no? Vamos a ver si esto se mantiene, pero presta atención de que el precio se apoye en la media móvil de 8 y haga este movimiento, ¿sí? Que el precio haga tiqui tiqui tiqui, a ver si banca sobre la media móvil de 8 periodos. Vamos a ver si lo logra o no. EOS. Doge está muy al palo, ¿no? Dash, no. ADA. ADA, lo expliqué recién. Creo que habría que prestar atención a algún posible breakout para poder tomar una posición al alza. Si hace un breakout al alza, esto se va a volar por la estratosfera. Así que yo creo que tal vez conviene esperar a que llegue al piso de este rango para poder tomar entradas progresivas. Si vos vas hold, yo te diría que hagas una posibilidad de compra en esta zona y una posibilidad de compra en la zona de la media móvil de 200. ¿Sí? Ahí tendrías dos posibles compras y recompras para ADA, Cardano, que es un proyecto muy interesante. NIO ya también despegó mal, se fue. Flow hace un movimiento muy similar a ADA, también está en rango. Fíjense que está aquí. Esperen que estoy haciendo cagada. Sí, presten la atención también a este rango en Flow. Creo que está bueno para... Está casi a mitad del canal, del rango, ¿no? Pero podría ser una buena oportunidad. Si quieren comprar ahora y mantener, tienen posibilidad de recompra en la base del canal con objetivos en el techo, ¿no? En el techo del rango. Y después pueden prestar atención a ver si hace breakout al alza también y se va todo al carajo, ¿no? Así que Flow también puede ser una posibilidad. La idea es que haga este movimiento, ¿no? O que continúe así, o que haga un movimiento de este tipo. Eso es lo que buscaríamos en fondo. BNB volando, miren lo que es esto. ¡Pum! Tremendo. Tremendo BNB. Se va a las nubes. Ya acá creo que también estamos como muy lejos. Yo no sé si compraría BNB en este momento. Gem. No conozco este proyecto puntualmente, pero tuvo una subida tremenda y después cayó. No me gusta mucho. Key tampoco me gusta demasiado. Next. El Next está más o menos formando el rango. Litecoin. Litecoin está interesante. Logró romper esta resistencia que ahora se puso como soporte. A ver. Esto. Esto está interesante, ¿eh? Está interesante para seguirlo a Litecoin, para ver si cae nuevamente por esta zona de esta tendencia dinámica, ¿sí? Y ver de comprar cerca de esta, la zona de la tendencia dinámica. Por ahora está por arriba de la media móvil de 200. Podría ser una buena entrada en Litecoin ahora y posibilidad de recompra, como les dije recién, en la base de la tendencia, de la línea de tendencia dinámica, y una tercera recompra en la zona de la media móvil de 200. Eso podría ser una buena opción en Litecoin, ¿sí? Siempre buscando un nuevo máximo, no sé, por allá por los 350 podría ser. Cake está al palo también, está allá arriba. Creo que no tiene sentido comprar ahí por ahora, al menos para mí no. Dot, no. Uni voló mal. Esto lo tradeamos, lo recomendamos. Incluso pasé esta entrada, la pasé en el canal de Discord. Espero que la hayan aprovechado. Espero que lo hayan aprovechado. Fue un buen movimiento en Uni. Las CRO cayeron una banda. Los Tita Full. Tita Full también es otro proyecto que tiene mucho potencial. Y estoy seguro que esto va a volar. En Tita, lo que puede pasar es al igual que va a pasar en NIO y en la mayoría, seguramente observen que el precio no pierda la media móvil de 8. A ver si llega a un nuevo máximo o a la zona de los 50 nuevamente, para ver si logra romper esa resistencia que no viene logrando, que son los 47 aproximadamente, cerca de los 45, 47 en Tita. Pero también es un proyecto muy interesante que va a tener mucho power y mucho futuro. AB. Bueno, esto no se dio, rompió ahí el triángulo, pero no. Sushi. No, Sushi está. Es falopa, como dicen por ahí. MKR, volando por las nubes. GRT. Ah, GRT, mire el rango que marqué. A esto también hubiese estado muy interesante entrar en la base del rango. Bueno, ahora ya se está yendo nuevamente. Tal vez sea un poquito tarde.
Pero bueno, si quieren tomar una entrada aquí y salir en el techo, puede ser válido. Es bastante riesgo porque tienen unos stop loss por esta zona. Así que más o menos es un 1 a 1. Está medio riesgoso ahí. TRX. TRX, no. LBC y LBC. Que esto es Library. Espero que estén minando Library, ganando dinero pasivo. No se queden afuera. Vean el post en el canal de YouTube, Inversiones en el Mundo, cómo ganar con Library. Nada, esto recién sale, no tengo ni idea para dónde se va a mover el precio. Bueno, nada, amigos, espero que te haya servido. Eso fue lo que veo en las criptos para holdear y mantener. El HK sigue queriendo caerse, ¿sí? Hay como una resistencia en esa zona bastante importante. Miren en 5 minutos la vela de cola que dejó bastante chiquita. Eso es una vela de cola, sí. Pero siempre yo les digo, tiene que ser una vela que les llame la atención y sea representativa. Miren las de al lado, son mucho más grandes que esa vela de cola. Entonces, muchas veces es mejor dejarlas pasar. ¿Ya hiciste la platita del día en HK? Sí, vente, ya hicimos los 10 dolaricos hoy en el HK. Vamos, vamos. Entré en HK por la vela de cola y la distancia y la media. Iván, justo, mirá, justo estaba diciendo eso. Está bien igual, está perfecto si vos lo considerás. Pero tengan en cuenta siempre el tamaño, es muy importante. No puede ser una vela, porque por lo general la mayoría de las velas tienen cola, ¿sí? Y dejan mecha. Entonces es importante que sea una vela representativa que les tiene que decir. Ustedes tienen que abrir los ojos grandes y decir, wow, esa vela de. ¿Se entiende? Esa tiene que ser la expresión. Cuando esa es la expresión de la vela que ven, no duden, y esa es la entrada. Si es una vela chiquitita, sepan que es muy probable que el precio la pueda ignorar y siga y la envuelva, digamos, ¿no? Y siga habiendo un movimiento contratendencial o a favor, mejor dicho, de la tendencia, como en este caso. Vamos a ver si se da, Iván. Espero que sí. Estás long, entiendo. Así que nada, espero que se dé. Ahora el volumen empieza a caer, así que seguramente el momentum disminuya. Y haya alguna posibilidad de meter en rango o retroceder un poco. Vamos a ver, ojalá que te salga bien el trade. Es una buena. Recordá que lo que no tenés acá es tendencia. Madura no tenés porque no hay tendencia. Pero sí tenés distancia y tenés libre congestión del precio a la izquierda. Lo único que la vela no fue muy significativa. Pero bueno, vale igual, amigo. Si te llamó y lo viste, vale igual. Así que así funciona esto. De suerte con BNB. Tira para los 700 y después no, feliz con el call de BNB y que vamos, el chelo grosso. Y vamos, Iván, mirá que te sale el movimiento. ¿No? Vamos, vamos. Con fe, con optimismo. BTT. Matías Seren. ¿Querés ver BTT? ¿Cómo se llama ese tema? El que está sonando es un mix de que me pasaron de YouTube. No tengo ni idea cómo se llama. Hola, Ulifa, ¿cómo estás? ¿Crees que un día una cripto que hoy vale 0.3, etcétera, pueda un par de años valer 30, 50 o hasta 1K? Library es probable. Mirá Sushi. Mirá Sushi. Mantener Sushi vale 2 mangos. Bueno, ahora vale 3 ya. Si querés comprar falopa o querés comprar para mantener, no sé. Metele a Sushi, metele a LBC, metele a Tita, vale 0.30 centavos hoy Tita. Esto va a volar, no tengo dudas. Metele a ADA, metele a Cardano. Cardano vale un dólar. Un dólar. Metele a EOS. EOS va a volar también. Ahí tenés un par. ¿Qué BTT querés que vea? A ver, BTT no la conozco. ¿Cuál es? BTT. BTT, tengo ganas de tomar mate. Voy a tomar un buen mate o un helado. Podría ser un helado. Qué hermoso día hizo hoy por estos pagos. BTTUSD. Bitfinex. Che, ¿qué? ¿De qué va esto? Uf, vale nada. BTT, BTT, BTT. Bueno, tiene poca historia. Pero la pucha. BTT, tiene poca historia. Pero arrancó al palo. Esto hubiese sido una entrada magnífica. Magnífica. Este movimiento.
Hermoso. Y hoy pegó un enorme tirón. Y no está mal, está haciendo un rango. Está haciendo un rango y parecería ser una formación de un banderín, ¿no? Si ustedes quieren analizar esto por análisis técnico, esto es un claro banderín. Ahí. Ahí. Ahí y la proyección sería bueno. Aproximadamente los 0.16. Este sería el TP. Está bueno para tradearlo. Esperá el breakout de este banderín. Si se da, es diario, estoy analizando acá, ¿no? Pero puede estar interesante, ¿eh? Para mantenerlo de largo plazo. Está bueno, BTT. La verdad que no sé de qué va. Pero está bueno. Ese es mi análisis, amigo. ¿Se cae el ruso? ¿Y se cae el HK también? Sí. Se cae todo. Se cae todo, amigos. Vamos a cerrar las posiciones. Vamos a cerrar las posiciones. Porque me la rebanco. Me la rebanco. Y me voy a quedar ahí arriba con unos lotecitos comprados para sumar dividendos. Se cae el HK, se cae el ruso, se cae todo. Pero EOS sigue subiendo. Vamos que el franco sigue subiendo. ¿Viste, Iván? Mirá, ignoró. Bien, ahora, un consejo. Un consejo. Una ventaja que tiene operar las velas de cola es que te puede dar una buena chance para poder promediar y salir de operación. Pasa que ya ahí, vos creo que Iván estás, si estás en el SUTA, avísame y yo te voy a pasar al grupo de Discord de nivel 1, donde ahí los chicos te van a explicar unas técnicas que yo uso normalmente para tener una mayor probabilidad para promediar una operación. En índices es un poquito más difícil esto. Pero también tenés una posibilidad de mover ese. De tener esa técnica para. Como una herramienta más. Para salir de una situación jodida como en la que estás ahora. Así que. Nada, eso. Haceme acordar, escribime, porfis. Ethereum, arriba de 3K. Ethereum, a ver. Sí, Ethereum recién lo vi, estaba volando. Tremendo. Tremendo. ¡Pum! Único medio. La verdad que no pensé que iba a llegar tan rápido a los 3000 Ethereum, pero ni en pedo. Pero bueno, así es esto. Tremendo. Volando por las nubes. Y el HK cayendo al inframundo. Y yo estoy afuera mirando y no pasa nada. No pasa nada. Está Jordi Guarici, buenísimo. ¿Cómo entran al SUTA? Muy fácil. Muy fácil. A ver si está acá. ¿Querés ser parte del SUTA? Ven en inversionesdelmundo.com. Hacen clic en la velita. Ponen SUTA en la velita. En la lupita. Hacen clic en la lupita y vienen acá y se leen este post. Y acá les explica. Si quieren ser parte del SUTA, ¿qué es lo que tienen que hacer? Paso a paso. Muy fácil. Son 3 pasos, 5 pasos. Muy simple. Se cae todo mal. Se cae todo mal. Seguimos el movimiento bajista. Podríamos, ¿no? Podríamos meter un trade más de ambiciosos. No vamos a caer. No vamos a caer en esa. No vamos a caer en la ambición. Comprar lejísimo de todo. No. Ahí está, mirá. El Nightbot me ayuda. Muchas buenas noticias. Está teniendo. Sí. No es lo de Discord, Wiff. El SUTA es un grupo de Telegram. No es lo de Discord. Fabri, los niveles 3 del SUTA ya son rentables. Fabri, los del nivel 3. Sí, a ver, los chicos que están en el SUTA en otro nivel hace ya un año, un poco más de un año que están ahí. Y a ver, todavía capaz que no es el tiempo como para decir si uno es rentable o no. Pero sí les puedo asegurar que ya hay un grupo de chicos que incluso me está
ayudando a mí a entrenar a los nuevos que se van sumando, ¿sí? Que después vamos a hablar, estamos armando un proyecto grande con ellos incluso, bueno, que es Franco, ¿no? Y Valen, donde vamos a armar un programa para que ustedes puedan tener un cronograma y seguir una línea de alguna manera educativa o didáctica para que sea un poco más ordenado y más fácil de entender y de seguir, ¿sí? Que no sea todo tan, tan desordenado. Estamos trabajando en eso justamente con los chicos de nivel 2, que son más grosos. Gracias, Vanta, por sumarte. Así que nada, para los que están ahí en el SUTA o en el grupo de nivel 1 en Discord, sépanlo, vaya, seguramente ellos hablan mucho en ese grupo, están muy activos y seguramente ya lo deben saber. Fuerte, ¿es recomendable una PC de escritorio o notebook para tradear? Mira, yo me acabo de armar esta porque tuve muchos problemas con la notebook, muchos, muchos problemas. No, nunca. A ver, ¿cómo decirlo? Yo hago muchas cosas, ¿sí? En mi vida cotidiana hago muchas cosas. Y tengo varias máquinas. Entre ellas tengo notebook y tengo PCs de escritorio. ¿Qué me pasó? En una de las máquinas, en una de las máquinas que usaba para hacer los vivos o para operar, y para operar, tenía problemas con, no sé si era antivirus, no sé qué corno, ¿no? Intenté resolverlo con una notebook y también no me funcionó. Entonces yo me armé una PC de escritorio. La ventaja de la notebook es que te da portabilidad. Y está bueno hacerlo desde una notebook porque justamente el trading tiene esta libertad, tiene esta ventaja. Esta industria tiene esta ventaja de que te da la libertad de hacer con una conexión a internet y una compu más o menos, hacer este laburo en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, si vos te armás una compu de escritorio, tal vez vas a estar como atado a ese lugar, que tampoco es malo, porque al principio está bueno porque te da como una especie de exigencia a que vos te tenés que sentar todos los días en un horario y hacer lo que tenés que hacer. ¿Sí? Entonces, eso por un lado está bueno, pero bueno, después cuando ya ganás esa libertad un poquito, está bueno tener una notebook porque vas, te movés donde querés y operás cómodo en cualquier lugar, incluso en un café. Así que si recién arrancás, creo que en una PC de escritorio va a estar bien, no va a estar mal. Pero después en algún momento creo que te va a ser conveniente tener una notebook para poder operar en cualquier lugar. Incluso cuando esté el bar Nasdaq, que espero que esté pronto, estoy muy entusiasmado también con eso. Nada, sí, lo más lógico va a ser que lleven una notebook a ese lugar para poder tradear juntos, amigues. Y no se van a andar con la PC de escritorio por todos lados. Así que bueno, nada, eso. ¿Qué me preguntó? Ni sé qué me preguntó. Vid. Vid vio. Muchas buenas noticias. ¿Cómo es eso de los chicos y los niveles? Magnesio. HK en S2. Me registro en el SATA. Gracias, Pablo, por suscribirte, amigo. Gracias, friend. A ver si tengo. Espero que no salte el copyright. Te voy a tirar un. Espera, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, vamos a poner. Vamos a hacer saltar el copyright. Un pedacito nada más. Un segundo. A ver si puedo. Ahí va, amigo Pablo. Hasta que encuentre esto. Ahí va. Espere.
No, no suena. Ah, ok. No, no importa, no importa. No te preocupes, yo lo saco. Bueno, la próxima. Dejamos ahí. Bueno, esto sigue cayendo. Tonga, te recomiendo que hagas esto. Mirá el curso de independencia financiera en YouTube, en el canal de YouTube. Si ya lo hiciste, abrite una cuenta demo. Si ya lo hiciste y te sentís con ganas de aprender más, sumate al SUTA. No importa si no sabes nada, deberías hacer el curso de independencia financiera, aprender las cosas básicas que explica ahí mi amigo Sergio. Y si no, bueno, sumate al SUTA y de a poco vas a ir también aprendiendo, ¿sí? Yo doy meets semanales. También para los chicos que se suscriben acá, ¿sí? A Discord. O sea, todos los que se suscriban a Twitch también entran en un grupo de Discord donde también damos meets semanales y vemos temas técnicos, temas psicológicos, temas de mercado, criptos, señales, hay muchas cosas y tenemos todo el tiempo tratamos de sumar más cosas para que ustedes estén más preparados para enfrentar el mercado día a día. Bueno, ¿qué más? Max, Fabri, ¿vos podrías explicar qué es Luna? Es una stablecoin como Luna soy yo. Emulador de pagos puede ser, pero no entiendo qué hace, que varía el precio o cuál cripto podría acompañar el movimiento. No tengo ni idea, Max. Sé que es mi apellido y que es el satélite natural de la Tierra, pero no sé qué es Luna, amigo. Lo consulto en el equipo de inversiones en el mundo, que ahí hay muchos grosos que saben de cripto. Yo no te voy a poder responder, Max. Sorry. Hoy Sergio dijo que era para la primavera. Va a estar el barcito. Vamos, vamos. Viene el long, ¿no? Viene el long, me parece. Me parece que viene el retroceso. Y vamos a prepararnos para tomar el retroceso. A ver, no hay mucho volumen. Esto está queriendo, pero ahora sí, fíjense, tenemos. Tenemos una pequeña madurez de la tendencia. Sí. Pero la media móvil de 20 sigue mirando hacia abajo, está bastante cerca de la media móvil de 8. Podríamos tomar un long para buscar un retroceso, me gusta. Me gusta. Esa vela que está formando ahí en 5, muy chiquitita también. Si gana la media de 8, podría ser un long. Un longo Bardi. Y si no, ¿cuánto hay de riesgo acá? $2. Vamos. Vamos a buscar un retroceso. Vamos, amigos. Vamos a buscar un retroceso y nos vamos a dormir, a descansar. Qué hermoso que es el trading. Cómo amo el trading. Si tú tenés el canal, no te olvides. Nos seguimos en nuestras redes. Agarraste el short, Fabi. Agarramos un movimiento, sí, agarramos un movimiento bajista. Ahora veo cómo me suma al Discord. Sí, Pablo, gracias por suscribirte. Entra al post ese que le mostré. A ver, ahí te paso. Ahí te paso cómo es. Espérame un poquitinho. Vamos con el long, vamos con el long. ¿Qué hago con mi long? Creo que el bot te habrá respuesto más rápido que yo he respondido, digo. Ahí, Pablo, ahí está el post ese. Míralo ahí, seguí esos pasos, así te sumás al grupo de Discord, amigo. Estoy en eso de mirar el curso aún, pero estoy con ganas de sumar más ideas de esto. Ok, Tonga. Ok, mirá el curso de independencia financiera. Yo sé que son capítulos, son muchos capítulos, es largo, tal vez sea tedioso, pero te va a empezar a cambiar la cabeza y está bueno. Está bueno. Está bueno para que lo hagas. Yo quedé con un long arriba. Suerte que estoy probando en demo. Ok. El long pase lo que pase.
Vamos, Raulex. Y ahora tenemos muchas probabilidades de que en algún momento retroceda. Puede seguir cayendo, sí, pero no importa. Quedaremos en long. Siempre en long es mucho más conveniente quedar comprado. Y no como hice yo la otra vez, que quedé en un short. Porque en long por lo menos te va pagando dividendos. Y vas al menos amortizando de esa manera. Y después, bueno, se puede promediar mejor una posición en long para mantener. Lo que no está bueno es dejar los short. Eso sí, que fue el error que cometí dos veces encima. Dos veces. Hay que tratar de evitar eso. No sean averulos como yo. Todo el SG en compra, así es. Todo el SG en compra. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Yo me metí ya en un quilombo ahora. Podría haber me he ido a dormir tranquilo. A mí me quedó un long la semana pasada y no sube más. Y bueno, es así. ¿Y qué hago con mi long? No sé el long. Es arriesgado. Capaz que en 30 minutos se la ve. Y o capaz que todo sigue cayendo mal. No lo sé. Vamos a y claro que paga dividendos. Todos los índices, si mantiene posiciones en long, paga dividendos. Claro que sí. Se le terminó la nafta. No sé, vamos a ver. Puede ser. Puede ser. Vamos a poner un stop loss en $4. No, yo a esta sí la banco. A esta posición sí la bancamos, amigos. Si se cae, bueno, que se caiga, que se caiga. Al inframundo no me importa. En diario. Está en esta zona hermosa. Y tenemos una zona de recompra más y una zona de recompra en la media móvil de 20 para ir de largo plazo. Hasta la media móvil de 20, ¿cuánto hay? Hay como $90. Bueno. Está interesante, amigues. Vamos a ver qué es lo que hace el precio. Está dejando muchas mechas nuevamente. Muchas mechas, como hizo en la anterior. Vamos a ver, va a empezar a perder volumen, momentum, seguramente. Pero bueno. Qué bien que anda la maquinola esta. Gracias, Dios, por permitirme todo esto. Yo siempre soy muy agradecido a la vida y todos tenemos que ser agradecidos siempre. Es muy importante agradecer. Nada, puedo operar tranquilo, sin demasiados problemas técnicos. Me volvía loco. HKN. Vamos a ver, nunca está nada dicho. El Parabolic SAR se está queriendo poner alcista. La media móvil de 8 está queriendo mirar hacia arriba. Si el precio la gana, puede meter un pequeño rally alcista, contra tendencial, buscando un retroceso. En 5 minutos, buscando ir a buscar, mejor dicho, valga la redundancia, la media móvil de 8 o la de 20. Tenemos doble profundidad, se empiezan a sumar las probabilidades. Atento que viene el gol. Qué delirante. Subí, berraco. Qué buen relato. Ay, es genial esto. Es fantástico. Bueno, amigos, cerramos el vivo acá. ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice? ¿Cómo vienen ustedes? ¿Bien? ¿Más o menos? Fabri, subiste tu cuenta a 9.71. ¿Cuándo ganaste? Me lo perdí. Sí, pasa que tuve que poner margen por el ruso. Metí $200 más. O sea, metí 400 en total, tengo en la cuenta. Quedó, bueno, ahora quedó en casi 800. Casi el doblete. El ruso, hice muchas cagadas en el ruso la semana pasada y tuve que poner margen. Si no, iba a quedar muy, muy, muy mal. Quédate un rato. Vale, me quedo un rato. ¿Me banca que prepara el mate? Si me bancan, preparo el mate y me quedo un rato a ver si se da vuelta. Y cerramos esta posición en el HK. ¿Te parece? ¿Oportunidad en Intel? ¿Oportunidad en Intel? Qué buena esa. Buena pregunta, amigo. Me gusta, me gusta, me gusta. Oportunidad en Intel, a ver. Uf. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá yo dejé zona de recompra y sí, no, sin duda es oportunidad en Intel. Sí, sin lugar a dudas. Mirá, tenés zona de la media móvil de 200.
y zona en la base de este soporte de mínimos que hizo hace ya un par de años. Tremendo. Así que para mí sí es oportunidad de compra en Inter, sin lugar a dudas. Vamos, HK, subí. Ok, me quedo. Hasta bien te quedó abierta la presión de luz. Sí, tengo. A ver, para no aburrirme en el opero durante el día, el ruso, hago una genial doble Nelson y hago también intradía y algunas cositas. Y habían quedado, quedé, hice un par de cagadas, varias cagadas juntas. Y quedé, ahora está mucho mejor. Pude salvar la posición, un par de posiciones que tenía muy mal. Y ahora estoy mucho más tranquilo y relajado. Por eso tenemos ahí los 700. ¿Quieren ver? A ustedes les encanta ser inspectores de cuenta, amigos. Miren, tenemos $4 de dividendo, 3 de retirada por el overnight. Así que eso es importante. Mientras esto se respete y sea positivo, vamos bien. Saldo inicial, 200. Depósitos, 400. Claro, tengo total. Metí 200 más, que lo pueden ver aquí. Depósitos. ¿Vale? No, esto es un mes. Todo. Acá. Acá. ¿Ven? 200. ¡Ting! Este fue mi depósito inicial de 200 de la apertura de la cuenta. Y acá hice otro depósito de 200. Tenemos un nivel de ganancia pérdida en abril bastante más alto que en marzo, porque en marzo empezamos, creo que arrancamos no tan a principio de mes. Vamos a ver mayo cómo nos va. Nada, vamos a ver qué pasa. 3.90 de neta, ganancia neta. Estamos tranquilos por ahora, amigues. Seguimos teniendo igual una cuenta roedora, obviamente, ¿no? Es muy poquito lo que tenemos. Pero bueno, acá estamos, luchando contra el mercado. Un triángulo ascendente. Información de resultados la semana pasada y no fueron buenos. Por eso sí, por eso la caída. Sí, me enteré. Sí. El HK puede darte salida. También parece un triángulo descendente. Vamos a ver qué hace el HK. Yo lo que necesito es que vaya a buscar la media móvil de 8 en 5 minutos. Sería genial y me salgo. Si va a buscar la de 20, mejor. Pero si no, bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Pero es muy probable que ya quede en ese rango ahora y lateralice como suele hacer todas las noches. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Si me da la chance, lo hago. Yo lo acomodé recién, Kitty. Move y anda. Nada. Ahí va. Vamos, que se da. Vamos, que se da. Vamos, ese movimiento. Vamos, los pibes. Qué hermoso que es cuando se mueve hacia la dirección que esperamos. Es tan lindo. Listo, alto guiso. 1,50. Cerramos la noche, amigos y amigas. 11,50. Gracias a todos. Hasta el doble. Coldeado hasta el doble. Está muy bien. Bueno, amigos, gracias por bancarme. Cierro el vivo acá. Bastante bien hoy, hicimos un par de operaciones de más, deberíamos habernos quedado en el molde, pero bueno, salieron, hoy salieron. $11, no está nada mal. Veo que les fue bien también a ustedes, genial, 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 es la idea. Cuando hay tendencia se vuelve todo mucho más fácil, cuando el mercado se pone lateral es mucho más complicado. R. Silva, gracias por sumarte. Nos estamos yendo, pero quédate todos los días, de domingos a jueves. 22, 30 horas, estamos por acá. Y si no, de lunes a viernes, mi amigo Sergio de Inversiones en el Mundo está en la apertura de mercado en Wall Street a la mañana, 9:30, al menos por esta zona. ¿Sí? UTC-3. Gracias a todos, descansen, terminen bien el fin de semana. Nos vemos mañana en otro nuevo vivo. Sean felices, los quiero mucho. Chau, 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 chau. Chau, amigos. Chau, chau.